Y ya está con nosotros Alejandro Maciel. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Charly? Un gustazo que estés conmigo. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Te agradezco al aire las palabras vertidas por vos en el programa tuyo el otro día. Sí. Fueron bastante halagadoras. Bueno. Se agradecen mucho. Bueno, los que no conocen todo esto, la idea mía es tratar de invitar también, aparte de los que hacemos Canal 4, porque digo siempre que somos una familia, y como tal debemos juntarnos, debemos invitarnos, debemos conocernos e intercambiar también, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que está buena la idea, es cierto. A mí se me había ocurrido en algún momento el año pasado, pero no sabía, viste, cómo lo podían tomar algunos colegas. A principio de año existió una invitación que me había hecho, creo que Magda, y después nos llamó y nos dijo, no, lo voy a pasar para tal o cual día, y bueno, se olvidó entonces. Pero por ahí tuvo otros compromisos, ¿no? También. Claro, más importantes. No, pero vos sos productor y viste que esto se traspapela y... Sí, sí, sí. Pero bueno, está buena la idea. Lástima que, bueno, estoy terminando mi ciclo de este año. Pero el sábado tenés que venir vos a mi programa, así que... ¿Podés preguntarme de todo? Acá estoy. No, mira, yo le comunico, digamos, al televidente. Sí. Estuvimos también hablando por teléfono y un poco chateando, ¿no? Por el Facebook con Alejandro. Y bueno, vamos conociendo cosas. Por ejemplo, me había dicho que también sos parapsicólogo, me dijiste. Sí. Una cosa que me sorprendió totalmente, ¿no? O sea, viéndote como conductor, no asociaba, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es la parte linda y es la invitación que dice Alejandro. Para conocer a la persona también, ¿no? Fuera ya detrás del rol de conductor. Sí, sí. Mira, te aclaro algo. He dicho alguna vez en el programa que soy parapsicólogo, solo que no quise hacer un programa de parapsicología... Uh-huh. Porque por lo general la gente que maneja la parapsicología solamente se encasillan en el trabajo de parapsicología. Y hay muchos parapsicólogos que tienen otros talentos, algunos que son artistas, otros que pueden desenvolverse en otros campos, y como que la mayoría se cierran en eso, y yo no quisiera que la gente me encasille solamente en mi profesión. Además que a esto vine a hacerlo por placer, para pasarlo bien, para... explorar otras áreas de mi cerebro, ¿por qué no decirlo? Pero... ¿no? Y la verdad que lo disfruto mucho. Y además, por dentro mío, desde niño, yo llevo al clarividente, porque antes de ser parapsicólogo, soy clarividente. Y desde chico yo era clarividente, deportista y también artista. Un poco todo. Entonces creo que en la vida, venimos a la vida para desarrollar todos nuestros talentos, ¿no? Así que... Lo explicaba yo la semana pasada, ¿no? Y se lo decía acá a nuestro público, que los conductores normalmente no somos nada más que lo que ve el público desde su casa, ¿no? De atrás exacto, de la pantalla. Exacto. Yo lo explicaba conmigo. Digo, bueno, no es que sea también, digamos, una persona tan seria, tan formal toda la vida, no lo soy así. Pero dentro de mi programa... Sí. Hay, digamos, unas pautas que yo mismo debo respetar y no puedo estar haciendo un chiste sacado de lugar porque a lo mejor va en contra del programa que yo estoy haciendo. Claro, eso depende del perfil de cada conductor. Claro. Yo me considero como un showman, algo parecido, ahí está distinto, ¿ves? Claro, algo parecido a lo que dijo el Teto Medina hace 2 o 3 días. Él decía, aclaraba en Bendita, que él es como un televidente, una persona común y corriente que va a un canal de televisión, participa dentro de un programa, lo hace junto con sus compañeros, y después vuelve a su casa y sigue siendo el televidente que es, que siempre es. Bueno, yo me considero, digamos, de alguna manera un televidente insertado en un canal, en la televisión. Comparto lo mismo con vos, soy lo mismo. Y voy aprendiendo, ¿viste? Yo empecé el año pasado sin saber mucho y bueno, nada, la verdad que en este momento mucha gente me considera un buen conductor. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir aprendiendo día a día, ¿no? O sea... Es un desafío diario. Exacto. Y... Yo soy... ¿Perdón? No sé qué pasó. Ahí está. Ah, están pasando imágenes del programa. Yo soy un showman. Showman que conduce su programa, pero me considero capacitado para conducir programas, digamos, en cualquier lado, en cualquier tipo de... en cualquier canal, en
lo que me propongan yo lo hago. Mira, yo tengo normalmente, mi programa se desarrolla en base a lo que es actualidad nacional, también la parte política, obviamente, que influye. Sí, 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 lo vi. Los reclamos vecinales, lo armamos básicamente con los reclamos de los vecinos. Sí. Bueno, toqué algo del hospital, que ya estamos preparando para uno de estos días, un informe total de las falencias que hay en los hospitales y ponerle los nombres a los responsables también, ¿no? Exactamente, comparto. Bien, vuelvo al tema tuyo. Digamos al tema que manejas vos, que yo no lo toco normalmente aquí. Pero cuando yo digo que los conductores tenemos, a veces no somos, en algunos casos y en otros sí, los mismos fuera de la pantalla que cuando estamos conduciendo o actuando, en el caso de artistas, suele pasar. No te voy a tocar este tema todavía, al menos. Pero lo suele pasar. Quieras, no, sí. No, pero quiero ir a otro lado. Sí. Pasaba, bueno, hay un tema que ahora está dando, bueno, están hablando todos los medios, que es el de Jorge Porcel, ¿no? Sí. Yo vengo sabiéndolo por un fotógrafo profesional de los artistas, del año 83, te digo. Sí. Esto de lo que hoy se habla de Jorge Porcel, yo lo sabía en el año 83. Cuando el fotógrafo, venía todas las fotos de Adriana Broski, de todas las gatitas, de lo que estaban con Almeida. Y le pregunto, y de este, y me dice, le digo, cuando llego a Porcel, me dice, mala persona. Le digo, no te puedo creer, si es, lo ves, te matás de risa. Mala persona, por esto, por un montón de cosas que no voy a decir al aire, sí. Porque no me corresponde, no es mi estilo. Pero una mala persona, dice, cuando se apaga la cámara, uno lo sí. ve actuando, es una barbaridad. Se apagó la cámara, es el peor ser humano que hay, para con el otro ser humano, sobre todo mujeres, dice. Sí, eso me lo dijo a mí Irma Roy, que es amiga mía personal. Me lo dijo ella. Y a mí me pasó, tuve una experiencia, en el año 88 vine a visitar Buenos Aires, tenía 21 años, lo cruzo a este hombre en Callao y Corrientes, y claro, imagínate, yo venía de Jujuy, y le digo, Jorge Porcel, lo miro, estaba sorprendido, le digo, Jorge Porcel, como preguntándole, y me mira y me dice, sí, ¿quién más? Entonces yo me alejo y, o sea, unos metros y le dije, gordo, yo, lo insulté y me fui caminando. Sí, unos cuantos han sido así. Y eso ya estuvo mal. Ya ahí ya el tipo demostró, porque yo me sorprendí, era un pibe de 20 años, y me contestó, pero mal. Y lo insulté, me acuerdo que lo insulté. Hay dos casos más. Quizás pueda contar con, no me acuerdo, mirá el nombre del conductor, que ahora es también técnico de fútbol, que está en Canal 2. No me acuerdo el nombre. Siempre se me escapa el nombre. Que es el Porvenir, creo, el técnico. Bueno, también espectáculo, estuvo mucho tiempo trabajando en Crónica y un par de revistas más con todo lo que son adelantos, fotos, etc. Estuvo involucrado con el tema este, bueno, involucrado, de la chica esta, la artista vedette que falleció, Jazmín, de Gracia, cuando se publican las fotos en Crónica y toda esta cosa. Bueno, un día estaba invitado a Radio Mitre, estaba escuchando, y se toca el tema, no de Porcel, sino de lo que yo estaba diciendo. El artista o el conductor en su trabajo y fuera del trabajo. Entonces, dice, ¿vos te llevaste alguna sorpresa con alguno? Sí. Dice, yo realmente me llevé una sorpresa muy grande, muy, muy grande, y desagradable, dice, porque tenía 13 años o 12 años y nos mandan a hacer un trabajo en el colegio, y en el colegio, no, nos dan para elegir a quién podemos ir a reportear. Y bueno, mi locura, yo ya tenía una beta en esto, y en aquel momento me gustaba la figura de Tato Bores. Entonces voy, trato de hacer, consigo, hasta que encuentro a Tato Bores. Le digo, mire, así hace el colegio. Dice, no repitió lo que le dijo Tato Bores, pero yo me dejé dos o tres pasos, sí. Me fui para casa, y después yo veo, dice, a la gente, o veía a la gente, que habla de Tato Bores, esto, y yo conocí a la persona, Tato Bores, al claro. que estaba, el verdadero. No, era bravo. Por lo que yo tengo entendido, dice, era también, bravo. Dice, no, terrible, bravísimo, entonces, mal educado. Claro, entonces, teniendo en cuenta que yo era un chico de 12 años, de un colegio, no tuvo miraciones en... Entonces uno va armando todo esto, y pasó un día con una pariente mía, una cuñada, había ido con... mis sobrinas chiquititas, ¿no? Había un circo grande,
no sea el Rodas, uno de estos que está ahora. Sí, sí, puede ser. La capital. Y había uno de los artistas también famosos. Ay Dios, ¿cómo es? Que hizo la propaganda de Crespi, de los... Ya me voy a acordar el nombre. Bueno, muy famoso. Sí. Entonces lo ven, ¿cierto? Y lo van a saludar. Y dice, no. No estoy actuando, no estoy trabajando. Yo pagué la entrada, así que no me moleste. Claro. Dice, la desilusión que nos llevamos con esta persona. Porque no queríamos nada, simplemente saludarlo, decir, bueno, lo vemos en la televisión, nos gusta, bueno. Digo, en base a esto armé un poquito, ¿no? Para conocer a la otra persona. Está bien, perfecto. Y bueno, la sorpresa que uno se lleva, ¿no? Con lo que a veces tenemos en claro. El actor. Lo que pasa es que a veces los artistas se olvidan que ellos se deben al público, y el público es aquel, no solamente que te va a ver al teatro y que te mira desde su casa, sino aquel que se te acerca en la calle, ¿sí? Sí, que sí, te vas, como en los casos que estamos mencionando. Yo justamente le decía hoy a David, veíamos una nota que un periodista, supongo que era nuevo, le trataba de hacer a Flor de la B y a su marido, y mientras el chico iba con la cámara y les formulaba las preguntas, ellos les contestaban casi de espalda. Y yo le decía a David, ¿podés creer? Se deben a la prensa, se deben al público, y cuando llegan a un pedestal imaginario, porque todo es imaginario, acá nadie es estrella de verdad, todo es imaginario, cuando están ahí en la cúspide imaginaria, toman una distancia, ponen una barrera, como si la mala educación, porque es mala educación, la mala educación que emplean en ese momento sería, digamos, el speech que tienen que tener todos los famosos, digamos, con mucha trayectoria. Me parece que se olvidan de eso, me parece que se olvidan que alguna vez necesitaron cámara, me parece que se olvidan que alguna vez valoraban cuando una persona se les acercaba en la calle y le pedían una foto. Eso es no saber manejar el éxito y la fama. Que puede ser efímero, porque nadie tiene un éxito para toda la vida. Nadie, absolutamente. Porque desaparecemos un tiempo y esto... Exacto. Cuando dejaste de ser el ser humano, se acabó. Porque vos tenés que ser la estrella desde la televisión o desde el teatro, porque la televisión es una vendedora de ilusiones, ¿sí? El teatro también, ¿por qué? Porque llegás a la persona desde la imagen y desde tu voz, ¿sí? Entonces, vos estás vendiendo ilusiones, ahí sos la estrella, cuando estás en la pantalla, cuando estás en el escenario, cantando o haciendo un monólogo. La política, yo tendría que estar inmiscuido en la política porque no me gustaría opinar algo que no sé. Ahora, la sensación que tengo es similar a la de algún mensaje. Claro. Se ve que hay cosas buenas que se hicieron, pero por otro lado, a veces da la sensación de que hay un autismo de parte del gobierno. Entonces, de alguna manera, creo que todos los argentinos... Por momentos estamos con una posición medio ambigua respecto al gobierno, porque es como que se sabe y no se sabe, se ve y no se ve. Hay una cosa como rara, ¿no? Pero todavía se palpa cierta tranquilidad por sectores. Sí, sí, es verdad. Es verdad, ¿sabes que yo haciendo todas estas consignas, voy viendo cómo piensa la gente, y a lo mejor la misma que me dijo que fue el otro día al cacerolazo, que pidió por seguridad y todas esas cosas, por ahí también te dice que quiere que Cristina siga hasta el 2019. Entonces entra lo que vos decís. Claro, yo... O sea, necesitarían algunos cambios o que el gobierno abriera las orejitas y escuchara al pueblo, porque aparentemente no está escuchando, sigue un libreto ciegamente, y por ahí ese es lo que el pueblo por ahí no comparte, algo que sea ciego. Muchos reclamos por los planes sociales, muchos. Por supuesto. Se pide trabajo en lugar de planes sociales. Me parece que más importante el trabajo. Pero que la gente también, cuando le dan trabajo, respeten el trabajo. Ojo que muchas veces se le da trabajo y llegan tarde. También a veces estamos acostumbrados a no valorar cuando tenemos un trabajo. Si piden trabajo, pero sean responsables al momento que se los dan. Claro, claro. Eso es, pero es más importante el trabajo que un plan social. Claro. Toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que el trabajo dignifica. Ahora sabemos, totalmente. Vos sos productor independiente y yo soy productor independiente. Podríamos entrar en eso. Sabemos que no nos manejamos con pautas publicitarias. De no. Tal. Yo, por ejemplo, en lo mío que estoy haciendo, tendría que depender de pautas publicitarias de los gobiernos de turno. Lo cual me condicionaría... A decir tal o cual. Exacto. Claro, no podría ser totalmente libre. Entonces, el trabajo pasa lo mismo. Si vos trabajás
te dignifica eso, y a vos nadie te va a llevar de la naricita a meterte a un micro o llevarte a algún lado que votes a alguien. Claro. Es exactamente lo mismo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Contame ahora algo, decime algo de tu vida privada. Me dijiste el otro día. Pregúntame lo que quieras. No, pero me quedó la duda. Pregunta. Porque digo, bueno, viste las fotos mías de Facebook, digo, bueno. Cuando me leo que estuviste en el lago Fañano, yo te dije, yo también estuve en el lago Fañano. Sí, pero yo lo caminé. ¿Cómo lo caminaste? Bueno, lo conté el otro día, no sé cómo resumirlo. Tuve que ir a hacer como una curación en unas hosterías, me llevaron en lancha. Después el que me llevó no me quería traer de vuelta, y de este lugar hasta prefectura habían como 45 minutos por lancha, y yo usé mi clarividencia, me dije, me vuelvo caminando, bordeando el lago por los sí, cerros. Sí. Vi que podía llegar a prefectura y me mandé solo. Caminé desde la zona desde las 13 horas hasta las 23, que encontré gente. Tuve la suerte que salió la luna, porque después me decía prefectura, si no hubiera habido luna a usted le pasaba cualquier cosa. De hecho tuve que cruzar hasta un río, me acuerdo, uno ancho, pero que no era profundo, por suerte. Y me mandé. Claro, porque yo estuve como turista, visitando, viéndolo, digo, pero... Caminé por bordeaba los cerros que lo... Y decime, ¿cuáles son tus... a ver... proyectos para lo que viene? Bueno, me estás diciendo que tomarías o ya tomás un descanso ahora el sábado que viene. Y ahora tomo un descanso el sábado que viene, hasta el año que viene. Tengo proyectos también, hay algún que otro canal que están viendo la posibilidad de que Norma y yo conduzcamos un programa Onda Encontrando Talentos y cosas así. Marunos. No, son cosas que están en el aire. Está mirando. No, sí, ya sé, pero son gente que me elige a Norma y a mí. Claro, claro. Del equipo. Pero esto está todo en el aire. También claro. Pienso volver a Canal 4. Por supuesto. Y obviamente, por ahí mucha gente como vos y yo, en este momento nos están escuchando, gente que tiene ganas de producir independientemente, por ahí yo estoy abierto a la posibilidad de que alguien quiera coproducir algo conmigo, llámese Canal 4, llámese quien se llame. Así que yo estoy totalmente abierto a escuchar y quién sabe, podemos hacer una superproducción con alguien que nos está escuchando ahí, que tiene las mismas ganas tuyas y las mías. Sí. Y por ahí, no somos ricos, pero bueno, me lo puedo bancar al espacio. Yo tengo dos auspiciantes, pero no llegamos con eso. Claro, porque la gente por ahí no sabe que esto lleva un costo, ¿no? Esto lleva un costo, espacio, taxi, bueno, yo tengo un costo medio, ropa, pero te digo, me deja mucho placer. Yo cada vez que vuelvo a mi casa, vuelvo feliz de la vida, si no, no lo haría, ¿eh? No, uno lo hace, yo lo dije el otro día, uno lo hace y da el corazón acá. Sí, así que... Yo creo que la gente lo vea eso. Sí, sí. Es difícil engañar al televidente, es muy difícil. El televidente tiene la sabiduría, viste, la experiencia ya, tantos años que ve tele, se da cuenta, esa experiencia no se le puede quitar por nada, eso, no se los puede subestimar. Por eso yo estoy convencido que hay muchos de los que yo he invitado que no vienen aquí, porque puedo hacer un reportaje, digo, preguntas, hasta un reportaje a convenir. Sí. Hasta eso, de ese hándicap. Lo único que no voy a negociar es que los llamados y las preguntas de los televidentes las paso al aire. Siempre no sean... Nunca tuve un insulto, una falta de respeto. Pero estás vos, por ejemplo. Y la gente quiere preguntarte, qué sé yo, alguna cosa que esté de atono con lo que vos haces. Digo, bueno, la tengo que preguntar. Carlitos dice, pregunta esto. ¿Vos está en vos responderla o no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, no, te digo. Sí, sí. Los políticos tienen miedo a eso. Ah, mira, acá tengo dos llamaditos más. Uno... Fíjate cómo lo tomás esto, pero es Norma, una amiga nuestra que, bueno, nos ve a nosotros, sí, es nuestra sola. Sí, por eso, entendelo así. ¿Quién es el señor invitado a su programa? Otra vez, Norma de la Ferrere. Bueno, Alejandro Macías, conductor de Made in Fama, que se transmite los sábados de 16 a 17:30 horas. Y que ya está en su segundo año. Segundo año, y ahora vamos a descansar a partir de noviembre, así que te queda un sábado para vernos. Alguien más dice, Clarín dice, la verdad, nos... cuenta Hugo. Bueno. Esta vez. Es variado. Es variado. Está bien, cada uno cree lo que siente. ¿Qué sentís? ¿Nos quedan dos minutitos nada más? Bueno, siento y repito, si hay personas que quieren acoplarse a la idea que tengo, si querés comunicarte conmigo, Facebook, Made in Fama, o Alejandro Macías, Macías con C de casa, Alejandro Macías
TV, ¿sí? Porque es el único que todavía tengo lugar para agendar personas. Y bueno, mi celular, 1554700513. Cualquier cosa, Igual el sábado vas a estar ahí. Y el sábado tenés que venir a mi programa. Estoy comprometido. Estamos cerrando, así que estamos ahí, ¿viste? Bueno, no, qué sé yo, lo he pasado bien. Bueno, viste con gente acompañándote, ¿querés saludar también? Porque me parece que no saludaste. Sí, 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 bueno, hasta acá llegan mensajes. Uy. No, bueno, estoy con David, que forma parte de mi vida y parte del programa, sí. Y bueno, mi amigo Walter, que zafamos, me pudo traer en su auto. Ahora me va a cobrar no sé cuánto, porque lo saqué de la cama, pero tenía que ayudar al amigo, ¿viste? Exacto. Ahí se ven los amigos, en las malas. Y bueno, lo he disfrutado mucho, muchísimas gracias. Y bueno, que siga todo, que sigas adelante. Nos estaremos encontrando en tu programa el sábado para despedir este año y para darle más fuerza a tu vuelta en el año que viene, porque seguramente esto es así, cuando uno hace una pausa es para realimentarse, sí, y volver con más fuerza. Y vamos a volver con mucha fuerza. Y repito, a Canal 4, esté en otros canales también, acá voy a seguir. También va a depender de que ustedes me quieran. No, dalo por hecho. Bueno, saludos a Cristian, que estuvo en los controles, como siempre. Nos estamos despidiendo, diciendo que vamos a estar la próxima semana. Y bueno, como siempre, con ustedes y preparando, si es posible para la semana que viene, un informe especial sobre lo que pasa en los hospitales, sobre todo de la matanza, ¿no? Y el faltante de profesionales y el por qué no se han cubierto esos puestos, de quién es la culpa, quiénes son los responsables. Aquí le vamos a poner nombre, en Protagonistas TV. Nos estamos viendo la próxima semana, somos Protagonistas, somos del medio.